señores, bienvenidos al último Visto lo Visto de la historia. ¡Ay, qué espontáneo que se ha quedado, eh! Suerte que estaba Merced ahí diciendo ¡Visto! Y aún había uno como diciendo ¿y ahora qué hay que hacer? ¡Vete a tomar por culo, hombre, coño! Hostia, que venimos aquí el viernes por la noche y no sabemos qué hay que hacer. ¡Ojo al programa que tenemos hoy! Hoy, Visto lo Visto con Tony Mook, Tony Nievas, Ignatius Farray, Electric Nana, Álvaro Velasco, Raúl Escolano, Wasabi Humor, los Viners del programa y el fucking alcalde Albiol. No aplaudáis, no aplaudáis al alcalde Albiol, un tío que se presenta en Badalona y del que solo se me ocurre decirle fucking alcalde Albiol, ole tu pot. Sí, sí, sí. Se presenta unas campañas electorales con este cartel. Ahí está. ¿Qué dices? Yo no sé muy bien si es el negrito de Colacao más Lina Morgan limpiando Badalona. Nosotros, como sabemos que el tío ganará y es un alcalde limpio, pulcro y que vela por el bien común, dentro de 4 años volverá a ganar y le hemos hecho ya la promoción para dentro de 4 años. ¡Ahí está! Mr. Proper es Don Limpio. ¡Don Limpio, tu puta madre! Bueno, pues esto. Mr. Proper es Don Limpio. El tema político está malamente, pero el tema político está todavía peor cuando se junta con lo peor que hay en este mundo, que es YouTube. Tú juntas a un político y a un youtuber y suceden cosas como las que vemos a continuación. Esto es real, ¿eh? Un tío que se presenta a su candidatura y dice espera, que voy a hacer una canción para ganar la alcaldía de mi pueblo. Nuevo comienza en el pueblo de Hoyo, una nueva forma de vivir una ilusión. Soy Rubén Garrido, de portarte un honor. Quiero estar contigo, conseguir lo mejor. Bien, ¿no? Bien, bien. Quiero que todos los que estáis aquí habréis votado a un candidato a que no adivináis de qué partido. ¡El Partido Popular! ¡Fuerte aplauso para el Partido Popular, hombre! ¡Madre mía! ¡El aplauso se ha quedado corto! ¡Fuerte aplauso para el Partido Popular, hombre! Pero no os preocupéis que hay cosas peores cuando de repente se junta Partido Popular, cuando se junta un alcalde, cuando se junta campaña electoral y ahí le metemos el tema YouTube y un candidato que dice, hostia, voy a cantar una canción y voy a pedir el voto electoral, suceden cosas como esta. Hay muchos alcaldes que de repente dicen, si me votáis en este pueblo, nadie se va a quedar sin trabajo. Bueno, este ha dicho, si me votáis en este pueblo, nadie se va a quedar sin comer. Hay un pollazo en la calle, aquí va a haber comida para todo el mundo. En fin, en Visto lo Visto, no nos hemos querido quedar atrás y tenemos al alcaldable del programa. Fuerte aplauso para Tony Nievas. Alcaldable Nievas. No. Mira, empezamos mal. Hay una tía ciega ya que ha venido a ver el programa. Entonces, luego la preño. No. A ver, el micro está abierto. Luego te preño por la boca. Espera, que no se ha ido porque estaba cortado. Luego, sí, repítelo. Luego te preño por la boca, ¿eh? Si te lo tragas, te puedo. No, es verdad.
por favor. Yo tú buscas en Google dos, si te corren en la boca te puedes quedar embarazada, eso está ahí. Y yo soy un fruto de eso, o sea, no, pero no reáis. Por la boca. Sí, entonces sí, saliste medio estrujado. Sí, mi madre de Málaga, mi padre de Jaén y los andaluces fallan siempre por el pueblo. Tengo un taxi esperando en la puerta, sí, en marcha, por sí, si la por llevo si acaso, mucho. ¿No? Quería decirte que yo soy cocainómano, ¿no? Y ah, quería... como Belén Esteban, ¿no? ¿No? Sí, pues por eso quería... A ver, venía a hablarte de... Lo ha dicho él. Y quería venir a hablar... Luego esto no lo cortan del canal de YouTube. Sí, sí, quería sí, venir a hablarte del tema de Belén Esteban, de Joyas, del hermano del... Del tío este, el Cobra, John Cobra, y venía a pedir el voto para a ver Rovira, ¿vale? Porque yo soy cocainómano y quiero que salgan como presidente, pero ya directamente como presidente del gobierno del domingo. ¿Pero quién? A ver Rovira, Ciudadanos. Vengo a pedir el voto para Ciudadanos. ¡Un fuerte aplauso para Ciudadanos, sí, hombre! Sí. El zapatero trajo el cheque bebé. ¿Sí? Ellos van a traer el cheque cocaína y, o sea, y pido por favor el voto para ellos fuerte y joder, toda la cocaína que van a entrar. Y por cierto, que no entren Podemos porque, o sea, el terrorismo etarra, Venezuela, que por favor que no entre eso, que no entren esos nazis, ¿vale? Yo lo dije, Pablo Iglesias también es cocainómano. Pero Alberto Rovira lo es más. Solo una cosa, apártate el micro un momento mientras te formulo la pregunta. ¿No crees que estás como mezclando muchos conceptos? No, la cocaína no la podéis mezclar, por cierto. No sé. A ver, público. Una cosa pequeña. No, pequeña, sí, pequeña. Pequeña la tienes abajo. Entonces, el tema está, público. Tenemos a un tío que ha salido del proyecto, hombre. Por favor, calma. No le aplaudáis las cosas, porque luego se viene arriba y entonces le empezará a salir incluso pelo en la raya en el medio que se peina hoy. Entonces, calma, calm down, ¿eh? Si le meto droga caníbal a mi padre la cerveza, ¿se puede morir? Es otra de las preguntas que están... Y preguntas, ¿no? Sí, 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 por eso. Son las preguntas que están ahí. A Ana Obregón le estalló el coño en un avión. No, preguntaban por las tetas que las tiene operadas, ¿no? Marilyn Manson realmente salía en la serie de Cuéntame. Los hijos de Willow ya habrán crecido. Si han crecido, ¿cómo deben de estar? De Jean-Claude Van Damme salía en Depredador. O sea, las típicas preguntas de... ¿Te has dado cuenta que de todos los nombres que has dicho, nacionales, internacionales, catalanes, españoles, ingleses, americanos incluso, no has pronunciado ni uno de... Jean-Claude Van Damme. Alberto Rovira, hay una fan mía del YouTube, esta señora. ¿Qué tal? Son fans del canal. Sí. Usted ve normalmente a Tony Nievas en... Hola, señora. Normalmente sí. Nosotros no hacemos esto así, ¿eh? Ahora que estoy viendo el público cómo ha cambiado. Me cago en la puta. Desde el último programa, pasado un mes, han crecido. Ahora tienen 90. Ella fue la primera youtuber de España, por cierto. El primer youtuber en España, años 30. La abuela de Yellow Melo, ¿eh? No ha venido, ¿no? Yellow Melo. Hoy no. Le envío un beso a Yellow Melo, si me estás escuchando, te quiero comer todo el... No, tú no vas a comer nada. En fin, y tú, o sea, la idea es que va... Tápalo. No, que igual si me pongo muy cerca... Empieza a hacer runner con Valentín y se me empieza a notar... Y esto es cierto, el dato que te voy a dar ahora. Me he depilado el pecho. Y esto no es por... Hoy, sí, ¿no? Sí, sí. Porque me vino el último... Por favor, un plano corto de... ¡No! En el último vídeo... Este público es muy malo, te aplauden esto. La última vez que vine... Sí, aplaudir, que estoy bueno. Intenta mover la teta derecha mientras levantas el brazo izquierdo. Y es otro dato cierto, se me mueve la tripa, cabrón. Me compré pesitas de Carlon, de 2 kilos. ¿Ah, y sí? Hago pesas delante de mi suegra y me dice, la crisis de los 40, qué mal estás. Estás en la puta mierda, pero de verdad que hago pesas. Y me depilé el pecho como me rapo la cabeza, porque no tengo mucho pelo. Y dije, me voy a depilar a ver qué pasa. Y es adictivo, porque empiezas ahí con la maquinilla y empiezas y de repente pareces ahí un puto subnormal con SIDA ahí. No. Pareces un pavo con leucemia, como dice Michael Keaton. No, tampoco es mejor. Pero bueno. No es mejor el tema. La putada es que abra mi hija abra la puerta del baño y de repente me encuentra ahí con la maquinilla. ¿Y cómo le explico yo a esa niña? Los adultos nos rapamos el pecho. ¿Qué tal la noche? ¿Qué vais a poner hoy? Muy bien.
Fuerte aplauso para Toni Nievas, el alcaldable del programa. Y aplauso para Ignatius Farray, por favor. Ignatius, no. Señoras y señores, por la comedia alternativa, por la industria del espectáculo, porque todavía se pueden hacer cosas en el teatro que no sean normales. Todo el mundo. Que no sabía que levantabas y que me ibas a coger. O sea, con la lengua te ha alejado todo el pezón. En fin. Nom del pare, del fill, de l'Esperit Sant, que decimos en catalán. Yo iba a presentar a Ignatius Farray, pero después de esto no hace falta ni despedirle a él ni presentarle. Señores, señores, Ignatius Farray. Joder, yo creo que ha quedado muy guay, ¿no? ¡Toni Nievas! ¡Toni Nievas! Gracias. All right. Me dijeron que esto tenía que ser una entrevista. O sea, ¿a cuántos tíos le voy a tener que chupar los pezones esta noche? Estáis locos. O sea, por lo menos Toni era también un adulto, pero vosotros sois jovencitos confusos. Tuve una movida con Juan Echanove hace poco. ¿Alguien sabe algo de esto? ¿Quién es? ¿Eh? ¿A quién es Juan Echanove? Ok. Aquí se nota cuando un cómico ya no está... ya está fuera un poco de onda. Juan Echanove, bueno, es un actor con el pelo blanco. George Clooney también tiene el pelo blanco y no es él. ¿George Clooney también tiene el pelo blanco? Y no es él. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres y por qué vienes aquí a joder? Yo he picado en tu puto rollo, ¿no? He picado en tu puto rollo y he entrado ahí muy a tope, ¿no? Pero, ¿cuántas veces no habrás intentado lo mismo? De George Clooney también tiene el pelo blanco y han pasado de ti como de la puta mierda. ¿Eh? Porque yo he picado y digo, ¡oh, qué guay, George Clooney! A lo mejor fuiste a Madrid a ver el puto Rey León y Simba pasó de ti como de la puta mierda. Y tú, ¡Simba, Simba! ¡George Clooney! ¡El pelo blanco! Y Simba pasó de ti, ¡mírame, mírame! ¿Lo que te he hecho? No se rían, yo empecé así. Mírame, estoy en la puta mierda. Soy tu futuro. Juan Echanove es un actor de Cuéntame. Salen Cuéntame también. Lo que voy a contar ahora, nosotros, Miguel Esteban, Raúl Navarro y yo hicimos una serie que se tituló El fin de la comedia y estamos intentando hacer la segunda temporada. Corríjanme, de verdad, si yo estoy muy equivocado, porque nuestra ilusión es, la historia que voy a contar ahora, llevar eso como una trama para la segunda temporada de la serie. Y no estoy orgulloso de lo que hice. Lo que hice, lo hice estando medio borracho. Luego sobrio, no me pareció tan gracioso, pero ya lo había hecho. Yo tengo una cuenta de Twitter. Hace unos meses puse un tweet. Puse Juan Echanove, hijo de puta. Es una cosa fea lo que hice, es una burrada. Es más, pienso que ahí el que falló fui yo. Y tenemos la ilusión de proponerle a Juan Echanove, si él quisiera interpretarse a sí mismo, en la serie del fin de la comedia, para llevar esta historia a la ficción. Tenemos, no creo que eso sea posible. Si Juan Echanove no quiere, tenemos un plan B. El plan B es que decirle a Imanol Arias que haga de Juan Echanove. O a Mario Casas. El tuit original ni siquiera era Juan Echanove, hijo de puta. El tuit original era, no le conozco, puede que esté equivocado, pero por los datos que tengo, pienso que Juan Echanove es un hijo de puta. Eso no me cabía en 140 caracteres.
Entonces, bueno, encontré la fórmula. De Juan Echanove, hijo de puta. Pero pienso que el espíritu se mantiene. Y me acuerdo que esa semana me dio por ahí. Esa semana me acuerdo que era lo loco. Era David Bowie, hijo de puta. Leonard Cohen, hijo de puta. Bueno, pues con David Bowie y Leonard Cohen ni un puto problema. Y Juan Echanove me respondió. Juan Echanove, lo pueden buscar porque está ahí. Juan Echanove tiene una cuenta de un blog de gastronomía donde, bueno, da recetas y cuenta sus historias. Es joven todavía. En la entrada del blog donde me responde a mí, por el tweet que yo puse, es donde luego da la receta del pollo en pepitoria. Y la entrada del blog la tituló Montar el pollo. Es un puto crack el cabrón. No, es que hila muy fino. Es la típica persona que te folla la mente. Es lo más parecido que tenemos en España a David Lynch. Juan Echanove. En el primer párrafo, antes de dar la receta del pollo en pepitoria, es cuando me responde a mí por el tweet que puse. La primera frase que dice, refiriéndose a mí, es esta. Dice, ese cobarde que se esconde detrás de ese avatar. ¿Sabes? Digo, si el de la foto soy yo. Yo creo que el tío acababa de aprender la palabra avatar. Y bueno, era cuestión de tiempo que lo utilizara bien. Y luego dice otra frase todavía más grande. Dice, la gente como Ignatius es el SIDA del siglo XXI. Que corríjanme ustedes, pero voy a decir una cosa. Aunque él tenga razón de quejarse de que un puto gilipollas por las redes sociales le haya insultado, si a él también se le ocurre por su lado la frase SIDA del siglo XXI, es que esa persona ya está muy loca también. A mí nunca se me hubiera ocurrido una frase tan guapa para ponerla anunciando una actuación mía en un cartel. O sea, Ignatius Farray, el SIDA del siglo XXI. Entre paréntesis, Juan Echanove. Y yo pensé que la historia llegaba hasta aquí. Y no pensé que la historia iba a avanzar más. Y conté esta historia, cuando sucedió, la conté en Madrid, en el Yoyislava. Cuando conté esta historia, lo mismo que acabo de contar aquí, hasta lo de SIDA del siglo XXI. Había esa noche una persona en el Yoyislava que lo que yo conté no le gustó nada. Esa persona luego no vino a decirme nada después del show. Pero luego me enteré, tenía que ser amigo o amiga de Facebook de Juan Echanove. Porque al día siguiente, me enteré, esa persona le puso en el muro de Facebook de Juan Echanove un post directamente. El post era muy grande también. La primera frase del post era, cuidado Juan. O sea, cuidado Juan, se han dado cuenta de que eres un hijo de puta. No sé, es que como si yo lo tuviera acorralado o algo. Cuidado Juan. Se monta una retaila de comentarios impresionante a partir de ese post. El primer comentario de Juan Echanove dice, así va España. Se monta, es el puto muro de Facebook de Juan Echanove. Todos son sus amigos, todo el mundo está a favor de... ¡Ánimo, Juan! Hubo una persona que uno de los comentarios puso ¡Ánimo, Juan! La madre de Juan Echanove intervino ahí donde fui yo, que yo ya pensé que la cosa se estaba... O sea, la madre no puso ¡Ánimo, Juan! ¡Ánimo, Juan! ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la Nochebuena del 94? ¡Alright! ¡Ven a buscarme! La señora fue muy correcta. La señora puso, hola, soy la madre de Juan. Estoy muy orgullosa de ser la madre de mi hijo y estoy muy orgullosa de no ser la madre de este sujeto. Refiriéndose a mí. Y cuando veías todos los comentarios de Facebook, te dabas cuenta de que eso era lo gracioso. Que todo el mundo, pienso que medía mucho lo que decía. Todo el mundo cuando se refería a mí decía, mira qué sujeto más zafio, mira qué personaje más ordinario. O sea, se notaba que todo el mundo, pienso que estaba teniendo cuidado de no perder su ventaja moral. Se notaba, pienso, que nadie quería llamarme a mí también hijo de puta. Porque entonces parece que ya estamos entre iguales. O sea, era como si hubieran cogido un diccionario, venga, sinónimos de hijo de puta. Mi madre, en aquella época, vino a Madrid. Cuando mi madre viene a Madrid, yo siempre intento buscar una obra de teatro que ya le pueda gustar para aprovechar el viaje, ya que viene desde Tenerife para Madrid. En aquella época era cuando Juan Echanove tenía su obra de teatro Conversaciones con mamá.
era Juan Echanove y la señora que hace Herminia en la serie de Cuéntame, María Galeana. Era la obra entre ellos dos solo, conversaciones con mamá. Me dio pena, vino mi madre a Madrid y esa semana o la anterior habían quitado esa obra de cartelera. Y te juro que me dio pena, esa hubiera sido la obra a la que yo hubiera llevado a mi madre. Te lo juro. Y nos hubiéramos sentado en la primera fila. ¿Sabes que yo allí, hijo de puta? Eres un hijo de puta. Incorpora esto en el show. Y la... Estoy haciendo tiempo hasta que empiece la entrevista. Yo voy a pedir dos cosas. La primera es, señores y señores, fuerte aplauso para Ignatius Farray. Pero... Y la segunda, y esto es muy en serio, aunque no os lo vais a creer tú el primero, fuerte aplauso, por favor, que entre Juan Echanove. ¡Ha picado todo, Dios, coño! ¿Cuántos de ustedes piensan que es posible que Juan Echanove quiera, como decía antes, interpretarse a sí mismo y llevar esta historia a la ficción en la serie del fin de la comedia? Hay, bueno, una persona. Una persona, pero ha hecho así, ha hecho como... Lo siento. Se ha cagado. ¿Cuántas personas piensan que eso no va a ser posible? Hostia. Levanta el brazo. Ignatius, lo sabes. No, yo tengo una corazonada con eso. ¿Ah, sí? Era muy gracioso que la gente, cuando yo puse a Juan Echanove hijo de puta en Twitter, no es que se pusieran de mi parte, pero era gracioso que la gente intentaba mediar y explicarle a él los motivos por los que yo pude haber puesto eso. Y era muy gracioso que había gente que le decía, pero ¿no te das cuenta de que esto viene de la época de La Hora Chalante y del programa de hijo, y de la canción de hijo de puta, hay que decirlo más? O sea, y yo no lo hago por eso. Pero te admito que es una coartada impresionante. O sea, me imagino a Juan Echanove leyendo todo eso así y como diciendo, ¡ah! ¿Verdad? Ya lo entiendo. ¿Cómo me lo pude tomar como algo tan personal? Y tú en casa pensando, ¡hijo de puta! Esto es un adiós, ¿no? Esto, como decía esa peli, es el inicio de una gran amistad. All right. Ignatius, ha sido un placer. Y todavía no entiendo cómo no estás en la cárcel, cabrón. Porque con la tontería de, ¡ay, yo lo suelto! Vas largando y nunca te llevan por delante, pero hoy día ojo que te llevarán. Pero mientras, a darle caña a ti. Voy a intentarlo. Venga. Gracias a todos. Fuerte aplauso para Ignatius Farray. Fuerte aplauso para Valentín. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. El próximo día nos llevan por delante. Ojo, que este fin de semana hay elecciones. Las elecciones son una cosa que se hacen en común. Se hacen en grupo y se hacen con mucha gente. Mucho cuidado con las cosas que hacen, que se hacen con mucha gente. Como por ejemplo estas. ¡Bélgica! ¡No hace gracia! Una orgía de ancianos deja 7 muertos. No se lee la letra pequeña, pero lo que decía en esta noticia... es que de las 200 personas que participaron, 20 tuvieron que ir al hospital. Entonces, cuidado con hacer cosas en grupo. ¡Ah, venga, fiesta! Sí, pero... Bueno, entonces, este fin de semana hay elecciones. Venga, vamos a votar toda la familia. Ojo con hacer cosas en grupo. Hay gente que dice, bueno, yo voy a hacer cosas en grupo, pero voy a hacer deporte en grupo. Tampoco es la mejor idea. Los que os habéis reído, hijos. Ignatius, ven aquí a defender todo esto. En fin, hoy queríamos presentar algunas cosas épicas como estas que hemos visto, pero las presentan Wasabi Humor y Antólogo. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Ay! Yo os vengo a pedir solo una cosa. Sentaros, por favor. ¡Hostia! Gracias. ¿A que sí? Intentad que esto que llevamos hasta ahora, que estamos al roce del cierre del programa, hostia, no nos lo cierren. Venís con unas frases épicas de cine y esto tendríamos que intentar que no acabemos en la cárcel o algo así. Sí, lo siento, no es una orgía de ancianos. Sé que estabais esperándolo, pero no vamos a verlo. Vamos a ver un sketch que hemos hecho en el que salimos Antón y yo
y son frases épicas de cine. Frases épicas de cine que tú las ves y dices, coño, me voy a venir arriba y voy a luchar por todos. Y al final, más rápido. Sí, eso, frases eso, épicas eso, de cine. Sí. ¡Vamos para allá! ¡Oh, Jimmy! ¡No miréis atrás, pero recordad! ¡Hasta luego! ¡Pero por lo menos dejad que acabe la frase! No he dejado de pensar en ti ni un solo día, desde la última vez. Te escribí 1000 cartas y no me contestaste ninguna. ¿Carta? ¿Pero quién cojones escribe carta hoy en día? No sé, un WhatsApp, una cosa más moderna, y yo no sé. ¡Hostia! ¿Es este tu mejor golpe? Pues sí. ¿Ah? No estaba tan mal el golpe, hombre. No te... Cagón de sangre me ha hecho. Puede que no seamos los mejores soldados, ni siquiera los más valientes. Pero tenemos algo aquí y ahora que jamás podrán arrebatarnos. ¿El qué? ¡La libertad! Perdonad, ¿eh? Son míos. Esto tiene mis bolsillos. Yo no sé por qué. Aquí, coño. Perdonad, ¿eh? Apariento. Sí, cariño. Escucha, que estoy aquí con los hombres. ¿Qué quieres? ¿Cómo que? A ver, tú sabes... Vale, calma. ¡Cálmate! Tú sabes la encimera. Que tienes que hacer así palanca con los cuchillos para que se abra el cajón. Tengo una idea. ¿Cuál? Separémonos. Estamos en un sitio que no conocemos. Está lloviendo fuera. Hay un psicópata suelto. ¿Y esa es tu mejor idea? Sí. Cojonudo. Vamos a beber esta noche como si no hubiese mañana. De hecho, no hay mañana. Hoy es el fin del mundo. A ver, tú coges, haces la palanca, se abre el cajón, luego se cae la mierda esa y coges lo que hay atrás. Y ahí lo tienes. Perdonad, ¿eh? No, no estoy hablando contigo, cariño. Tenía ganas de hacer esto desde hace mucho tiempo. Yo también. Ha sido un polvo maravilloso. No, pero ¿qué polvo? Yo me refería al cigarro. Tenía unas ganas de fumar. Madre mía. ¿Dónde está Mike? Mike no ha tenido tanta suerte. ¿A qué te refieres? No lo ha conseguido. ¿Conseguido el qué? Mike está en un lugar mejor. ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¡Pero tú eres gilip! Creo que esto mañana me va a doler. ¿Qué mañana? ¿Si te vas a morir ahora? No me iré bien, hija de la gran puta. Vale, sí, voy a cenar. Venga, venga, te quiero, adiós. Hay algo que jamás podrán arrebatarnos, chicos. Y es... ¿Qué era? ¡Iros a la mierda, coño, ya! Señores, señores, fuerte aplauso para la sala de humor, fuerte aplauso para el conocer... Electric Man. Pétalo, que esto se ha venido aquí, ¿eh? Fuerte aplauso para Electric Man. So easy for me to say I'm okay. It's so worthless to try and explain all the pain and falling deeper into my shell. Feeling numb when I try to believe in myself. It's so easy for me to say I'm okay, but is it worth it for me to do all this pain? Am I breaking my own heart just to say that I tried as I tried to become someone else? Every day I
all those long nights when I had nothing to say, and every piece of my heart felt like snowflakes in May. It's so easy for me to say I'm okay, but is it worth it to keep on playing this game? Well, I'm not real, I'm just a ghost in the shade, just a song with no name, heartbroken, blast and repair. No, it's not late for me to start again. I will rewrite who I've been and erase all the bad times that made me die to run away. I will find the stuff to fight and I will. No se puede venir aquí y petarlo tan fuerte. Hay que venir a hacer una cancioncita que la gente diga, bueno, está bien, y luego otra, otra. Y la siguiente que sea la mejor. Pero... Dale. Oye, Electric Nana, muchas gracias. A seguir dándole caña, candela, disfrutarlo. Y joder, la actitud esa de decir, ah, ya lo he hecho. Y aquí lo que pase, me parece de puta madre. Hombre, es que, ¿qué nos queda? El arte al final es disfrutar de los pequeños momentos y que me invite este tipo de movidas a echarles unas risas es maravilloso. Así que muchísimas gracias por el video. Puto amo, sí señor. Ahí está. Muchas gracias y hasta la próxima. Y a ver si el próximo invitado sale con lo mismo. Se llama Álvaro Velasco y ya le tenemos. Fuerte aplauso para Álvaro Velasco, que al menos el tío tiene la clase de decir, por favor, por favor. Dice, Nero, ya viste lo visto. Y la peor camisa que tengo en casa. ¡Qué va! Estará ¡ah, tienes peores! Bueno, las tengo que la ven niños japoneses y les da ataques de epilepsia. ¿Qué? Hostia, dice mis amigos que soy un mamarracho, digo, me coméis la polla. O sea, tu debut en Visto lo Visto y la tercera frase es me coméis la polla. Sí, a ver si hay suerte con las catalanas. No, no, catalanas, estoy soltero, soy de Móstoles. Y que si de repente estáis aquí y no sois catalanas, a él le suda el rap. O sea, no, prefiero catalanas, tío. ¿Ah, sí? Una vez ¿qué una de Mallorca, joder, no sé por qué cuento esto, hace unos años, y dije, dime cosas en catalán y da vergüenza, y entonces yo quiero que me digan correte de mi caret y esas cosas. ¿No? Pero, vamos aquí, pero, a la cámara, a la cámara. Corretet en mi canet. Esto es catalán de toda la vida, ¿no? Llevo dos meses viviendo aquí, o sea que no lo he cogido. Bueno, tú has venido a vivir aquí porque estás en Buenafuente. Estoy ahí currando, sí. ¿Cómo va en Buenafuente? Bien, bien, bien. Yo escribo cosas y él las dice. O sea, está bien. O sea, tú de repente te pones en el guión y dices, voy a hacer una broma catalana. Corretet en mi cara. No, esas cosas no podemos, no, no, es, no se, ah, no se bien, puede bien, eso. No, no se porque puede. Es otro tipo de humor, pero, ah, pero mola, la verdad es que estoy muy contento. Es humor del bueno. Es humor de... de que se puede hacer en televisión. Vale, vale. Y bueno, ¿y cómo va la experiencia eso de estar pues ahí en bueno, un tío que hace programa cada día desde hace muchos años? Claro, y hacer el monólogo todos los días es como hacer un monólogo diario. Nosotros los cómicos estamos acostumbrados a otra cosa. Tú haces un monólogo pues con chistes que van a durar un tiempo. Entonces son monólogos diarios y es como más complicado estar todos los días activo. Es jodido, por ejemplo, los lunes yo el fin de semana me suelo ir a Madrid a beber y a esas cosas, entonces los lunes llevo jodido y es más complicado. Yeah. Y, vosotros bueno, que sois guionistas, gente que fuma porros todo el día y tal, pues... No te creas, yo ya tengo ¿no? 31 años, ah, no estoy ya ahora con las químicas, que, son, que son más de mi edad. Hostia, yo pensaba, digo, ahora vi un tío no serio, ahora no nos cierran el programa, no, a la mierda todo. Bueno, tú eras periodista deportivo. Fui periodista, trabajé 6 años en el Real Madrid, en el departamento de prensa y un momento que estaba hasta... Sí, trabajé en el Real Madrid. Hasta los huevos. A mí no me abuché, no. Yo me daban dinero, era mi trabajo. No pasa nada, no pasa nada. Para morata, que haya gente que hace cosas buenas, hay gente que tiene que vivir en la mierda. Entonces no pasa nada. No, no, no. No, no. No pasa nada, no pasa nada. Luego hay gente que trabaja en el Español, o sea que... Yo fui la primera persona de este país que le hizo una entrevista a Gravesen.
¿Qué dices? ¡No! ¡No! Gravesen. Y fui yo, la primera persona. Es como un degradarse y luego degradarse. El tío me dio la mano en el hotel. No me acuerdo el número del hotel. Me da la mano y en plan, me ha reventado. Se acabó. Hostia. Y nada, terminé muy cansado del periodismo y dije, yo quiero hacer comedia y tal. Y bueno, va bien. Va bien, por ahora va de puta madre. Bueno, ¿y en Barcelona cómo va la cosa? Pues en Barcelona lo estoy pisando poco porque yo vivo en casa de un colega en Rubí, que es un sitio donde hay gente muy tatuada y muy morena. Mucho más morena que yo. Ya. Y bien, no, mola. Estoy contento. A ver si me queda el año que viene, pues ya me iré a vivir a Barcelona, un barrio de estos bohemios donde estas camisas sean normales y donde las chicas quieran subir a mi apartamento a dar besos y tal. Al Raval, el Raval el que tengo aquí. Un respeto al público. Es el sitio donde me patrocina la marca de cerveza, cojonuda. Pues, pero si te has bebido 3 centímetros, hombre, no hay pa... Vete a camerino. Estoy en camerino con Tony Nieva, me han puesto. ¡Hostia! Estamos ahí, vamos. Eso parece el Tomorrow Lab en esto que van los jóvenes. Estamos... Bueno, lo que sí que me han dicho es que el tema del deporte y del running y tal, es una cosa que llegaste a Barcelona y dijiste, yo me voy a poner. Yo estoy hasta los huevos de runners. Además, es que... Iba un día andando por las ramblas estas y me viene un tío en chándal y yo digo, bueno, un jockey, vamos a hablar. Y era un runner y digo, ¡era de más por culo! Pero... Los runners... Tenéis prisa. Vais con prisa a los sitios. No, o sea, tío. Vas corriendo, vas a algún lado. No, espera, voy corriendo en general, ¿no? Espera. Un momento. A ver, ¿hay algún runner en la sala? Uy, sí. Hay 4. Vaya puta mierda. Sí. Yo pensaba, digo, aquí... Y estáis incómodos, sentados. Tenéis ganas de salir a... ¡Ay, que me voy! Es que correr engancha la cocaína, correr cansado, no me jodas. Por favor. Tómate un Aquarius, que tengo cara de estar enfermo, de tener el SIDA o algo. Por favor. Es que si te fumas un cigarro te quita 7 minutos en la vida, si te tomas una cerveza te quita 10 minutos en la vida, si te tomas... Yo me tendría muerto el siglo XVII, ya directamente. Por favor. Claro, tío. Habíamos quedado... Mira, que te vienes a Barcelona, claro. Has visto que lo disfrutaremos. Lo peor tampoco era caso de hundirme. Mis amigos, son todos runners y son súper fan tuyos. Además, yo no sabía que eran tan fans hasta hoy que me han dicho, ¿lo has visto? Y digo, bueno, estoy currando como una fuente. No, pero ¿lo has visto? Y bueno, vale. Tal. Y son súper fans, tienen 31 años, tienen novia, no folla, pues tienen que salir a correr o hacer algo porque tienen ahí la energía acumulada. Y tal. Y están hoy flipando y son como súper locos del running, de. No sé, salen sin pelotas, sin nada. Es un deporte como muy. Le faltan cosas. De retrasados, ya, gracias, sí, hombre. Sí. Está lleno Barcelona de runners y de ciclistas y de hipsters de mierda y de... Sí. ¡Qué ciudad! Bueno, independencia, sí, pues. Y con los hipsters. Yo te voy a decir que la próxima vez te voy a invitar tu puta madre. con amor, con cariño, pero. Hice un plan para correr 10 kilómetros en no sé cuánto. Un día. Me puse la COPE y a correr, tío. Bueno. Álvaro. Iba a decir gracias por venir. Ay, no, te traigo un vídeo de mis colegas. Ay. Creo que... Porque te cuento la historia. ¿Me vas a hundir más o no? No, es un vídeo que me ha dicho mis colegas. ¿Qué queremos ir a visto como lo he visto? No sé qué. Y digo, pero si sois unos mierdas, no os conocéis a nadie. Dicen, pues tenemos razón, tal. Y yo soy de Móstoles, mis colegas. El Samu, el Chivo, el Chinche, pues soy de Móstoles, tal, ¿no? Y el año pasado hice como una webserie porque me dejó una novia por culpa de una federación en la que yo no participé, ¿no? Eso también me ha pasado a mí, ¿no? Sí, a lo mejor era la misma. No creo. A lo mejor estaba puente aéreo, tu puya y la mía. Iba a Madrid, iba a hacer una con el AVE, pum, 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 pum. No creo que la tuya fuera tan puta. ¡Uf! Era muy puta. ¿Sí? Bueno, un día hablamos y ya vemos a ver quién. Joder. Y a tu equipo le pasó un vídeo, hicimos una webserie y... La mía como un argentino. No jodas. Calvo. Hijo, la mía con un calvo gordo. Y el mío era argentino calvo y tartamudo. Y tartamudo, ¿no? Imagínate. Por eso te pusiste a correr. Dice, aquí hay que salir. Hay que salir de la mierda. Como fue recando, voy corriendo ya, pues me hago running. Sí, sí. Bueno, pues te he traído el vídeo de hicimos una web serie y he traído el capítulo. Además, no están viendo por streaming en casa, porque como, claro, como tienen novia y no salen. ¿Ah? El título, además, que tiene novia, el día que sale, sale bien. Dice, vamos a enviar cocaína y tú estamos con el chupito después de comer, tranquilo, ¿sabes? Tranquilo. Ese rollo. Pacharán. Y te he traído el capítulo. Pues venga. Que te lo ponga tu compañero. Vamos para el capítulo.
Tío, este tío, o sea, no hace donde te hace jato. No, 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 este como está, hoy mete cuatro. Hoy mete cuatro. Vamos, no te quites la camiseta. Tío, no me jodas, es un tío la camiseta. ¡Vamos! ¡Podemos! 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 En la Argentina es menos fan. No, pero lo he visto al tío preparado para hacer un Ultraman, ¿eh? Digo, estos son además mis amigos con los que estudio periodismo y tal, que yo dije, voy a hacer la serie. Y dije, pues me lo hacen gratis porque son amigos. Y se vinieron y estuvo muy bien. Estuvo muy bien. O sea que os ha molado, ¿no? Sí. También. Estoy soltero. Os ha molado. Oye, Álvaro. Valentín. Un placer. Abraza, no voy a abrazarme. Déjame que toque tu cuerpo duro, porque ahora me voy con Tony, que es mucho más pero, grande. Pero, un momento. ¿Qué duro estás? Pero, lo que no está claro es que tú parece que no, pero... No, yo estoy blando. Parece que no y en realidad no. No, es verdad que no. A ver, conocí una catalana por internet y me dice, me gustan las medianas y los bikinis con... Untarme los bikinis. Digo, si me gustan medianas, digo, yo ya tengo pequeña, pero vamos para allá. Y digo, si te ponen mayones en las tetas, será una cerda. Y no, ahí están los sándwiches, digo... Álvaro Velasco es como el tío guapo del programa. Pero hay uno que es más guapo todavía, que se llama... Pasa que la radio en el medio la pronuncia mucho. Se llama Raúl. ¿Qué tal? No, yo he venido con la mascota hoy. Venga, ahí, sí. Oye. ¿Pero qué haces? Nos a ver, estamos, Tony. Es como si no estuviera. Él está acostumbrado a estas cosas. Ya viene a... Nos quedamos pegados los calvos. Más majo que las... Luego le pego a él. Te estás bebiendo mi cerveza, niño. No, es que la has puesto aquí. La habías puesto aquí. No, pero... no hace falta. Es que además, como es bajito, a mí me da que es como un niño alopécico extremo. Con culo botella, porque no veis el volumen que tiene esto. Pero bueno, va, a lo que vamos. A lo que vamos. Estaba preparando el programa y dije, ¿qué puede ser? ¿Qué? A ver, ¿estás haciendo la traducción para los sordomudos o qué estás haciendo? Porque yo te he visto así, digo, esto para sordomudos no es. Te juro que se me ha escapado. Te lo juro, porque dices 700 personas, vas a hacer la gilipollez de... Pero la última vez. Y claro, tú normalmente yo estoy pensado, alguien caerá. Normalmente yo estoy en internet con mi vídeo, mis chorradas, y me dejan comentarios y vamos a reírnos. Pero aquí hay gente de verdad y puedes hacer tonterías de estas que lo recibes, ¿vale? Pero ya me paro, en serio. Pero luego chupada de polla. He vivido un momento como... ¿Os acordáis del funeral de Mandela? ¿Sí? Que había un tío que hacía los signos de sordomudo y luego lo detuvieron porque ni sabía ni nada. Y estuvo al lado de Obama, al lado de todo el mundo, haciendo ahí el monger. Oye, buscaros el vídeo por YouTube porque es la bomba. Hablaba el idioma de Rosa Díez. Exactamente. De signo. Va, venga. Por vamos. Favor, vamos a cortarle el vamos al ritmo. Bueno, de las mamadas. Estaba preparando el programa y estaba haciendo una lavadora, ¿no? Sí. Yo lo hago así. Y pues lo típico, que miras la etiqueta de la ropa, no lo hacemos nadie. Nadie. Debía estar muy aburrido. Me puse a leer esto, cómo se lava, que no sé cuántos. Ya empezamos. Un apunte muy corto. Si no lo digo, reviento. El otro día estoy con la niña en el baño. Esto es cierto. Me tiren un rayo ahora y me muera. Porque yo, la niña tiene 7 años. No tendremos esta suerte, ¿no? Lo típico, ¿no? Que está la niña está haciendo caca, ¿vale? Yo estoy en el baño lavándome los dientes. Cuando ella crezca, este tipo de cosas ya no las haremos. Y el otro día me dice, papá, el otro día me leí la etiqueta del champú entera. Y dije, hostia, ya es adulta. Vamos,
vamos a hacer como un pacto entre caballeros. Esto es el último aplauso que le hacemos a Tony Williams, ¿eh? Y tú también, Escolano. Si no, yo soy pequeño, pero él mide 2 metros y te pega. No, pero además que la botella la he traído para eso, que a malas, ¿sabes? Se le aplica un correctivo. Venga. Bueno, etiqueta. Coño, veo la etiqueta. Chaval, lánzame la primera imagen. Dije, o sea, un momento. Dije, ¿qué mierda es esta? En español, mano se lava, no blanquear, no caiga, hierro chulo. Vale, pero. Entonces, bueno, aparte de decir, Google Translator está acabando con el mundo, sobre todo en China, porque esto seguro que lo han hecho en China, ahí vi un filón. Dije, por aquí. Me vine arriba. No te enrolles, dáselo a tu mujer para lavar, y si no tienes mujer, a tu novia, y como última opción, siempre tienes a tu madre. O sea, que es de verdad. Carrefour, champú para perros, champú cani. Un momento. O sea, la crisis ha llegado aquí. Es un puto 2x1 perfecto. Joder, lavas al pitbull y te lavas tú. Lo usará más el perro que él, pero oye, tienes ahí la opción. Bueno, de hecho, esto... Espera, no voy a sacar la chorra ni nada. No. Todavía no. De hecho, es que ya había tantas que dije, esto lo tengo que apuntar. Por si alguna vez la leéis, como decía él, del jabón. El jabón Dav. ¿Sabéis todos lo que es el Dove? El Dove. Bueno, el Dove. En las indicaciones pone... Vale. Utilizar como jabón normal. Un momento. Ya, ojo, ¿eh? Un momento, porque llevo casi a mis 40 palos. O sea, que hay otra manera. O sea, ya ahí me he perdido. Me animé, me puse a hacer indagaciones por casa. En la caja de la plancha, Roventa, para ser exacto. Fuera, escrito: no planchar la ropa sobre el cuerpo. Pero, o sea... Está bien. No, pero cuidado. O sea, si lo pone ahí, es que alguien lo ha hecho. Esto es como en el derecho, que hay jurisprudencia, dice, alguien se ha planchado los pezones con la ropa encima. Rosa Díez. Caja de cuchillos japoneses. Epa. Los típicos... cuchillos japoneses, bueno. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. O sea, ¿el perro que te coge los cuchillos? ¿Qué es, el pitbull del canning? O luces de Navidad... Compradas en el chino. ¿Para qué engañarnos? Compradas en el chino. En la etiqueta, solo para usar en el interior o en el exterior. En un secador de pelo, yo no uso poco, pero hay. Peligro, 2 puntos. No usar mientras duermes. Os lo juro que es de verdad. O sea, os lo juro como que hay un señor aquí al lado sentado. Y la última, que esta ya me dejó con el culo torcido del todo. En el carrito del niño, retire el niño antes de doblar. Para rematar, he traído el vídeo. Estamos en momento de elecciones. Yo no quiero, como dice Tony, follarle la corriente a nadie. Yo no voy a decir a quién tienes que votar. Yo solo... A Rosa Díez. ¡Tony, tío! Solo os regalo esto. Vídeo, volumen. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Vale, recoge que nos vamos a reír. Yo creo que esto se acaba con mucho españoles. Mucho españoles. Mucho españoles. Ay, la gente me dio un programa. Adiós. Fuerte aplauso para ellos. Y fuerte aplauso también para los bailers del programa. Venga, que entren los bailers del programa. Justo me vienen las 3 personas más guapas. Bien.
Señores. Vale, escuchadme una cosa. Has presentado a todo el mundo con su nombre y a nosotros como los bailos. Hombre, porque veníais tres. Sí, por y favor, entonces, ¿y nombres? Si tengo que decir Diego, Anton Lofer y Andrea Compton, ¿no? ¿Queréis que lo haga así? Pues claro. Sí. Señoras y señores, fuerte aplauso para Diego. Fuerte aplauso para Andrea Compton. Fuerte aplauso para Anton Lofer. Y fuerte aplauso para Mariano Rajoy. Cuidado, es que. Estamos en sintonía, ¿eh? Esperanza Aguirre o Mariano Rajoy. Esperanza Aguirre la chupa, entonces yo soy más de Esperanza. Soy más de Esperanza. Mariano también hace unas bien. Es simpático. Sí, sí, es simpático. ¿Sabes mucho del tema? Sé mucho del tema, bueno, tú sabes. ¿Qué me...? Pues te traemos unos vines, Valentí, como... Y bueno, ahora os voy a presentar un vine de Manuel Buedo. Bueno, es el típico... Bueno, estás en una discoteca y llegas con una chica y quizás es un poco pequeña y entonces tienes que calcular su edad, ¿vale? Entonces aquí os podemos dejar un truco para que veáis, ¿vale? Venga, vamos allá. Si quieres, de marzo del 97. ¡Odio, marzo del 97! Hoy... ¡18! ¡18, luz verde! ¿Quieres una...? Sí. Bueno, el segundo... Es un personaje que se llama Isaac, que yo no sé cómo se le ha ocurrido este vine. Yo le mandé un mensaje diciendo, Isaac, ¿cómo es posible? O sea, lo que representa es el típico tío que se lo toma todo literal. Por favor, miradlo con atención. ¡Dani, se acabó el papel! ¡Pues si fíjate con la mano, hombre! ¿Cómo anda? Pero, ¿tú lo has visto, no? Tengo una pregunta. ¿Qué día me vais a traer a alguien normal? No, normal. No existe, pero normal. Es que este tío nadie especialmente... Normal en Vine. ¿Qué pensaba? ¿En Vine no habéis encontrado no a nadie normal? Normal. Nadie. Nadie. Valentín. ¿Todos somos así? 6 segundos. ¿Qué piensas en eso? No puedes. Tienes que mostrar algo Anton, de ti. Anton, por favor, salva al mundo tú. A ver, yo os traigo a un Vine de Jorge León, ¿vale? Y bueno, es un poco lo... ¿Qué haría Jesús? En esta ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? La presentación de momento ya pronto. Vamos a ver. 20 euros. Hagamos lo que haría Jesús. ¡Convertirlo en vino! Exacto. ¿Sí o no? Esto es así. Te encuentras 20 euros y ¿qué vas a hacer con los 20 euros? Dáselo a tu madre, ¿no? Tenemos las juventudes católicas aquí que han venido a ver el programa hoy. Las estás incitando aquí a... Pero Jesús lo decía, coño. Convertirlo en vino. Ya. Y ya está. Sí, sí. Lo bien que vivía Jesús. Sí, el hombre. Con sus 20 euros de vino. Y el pan para... Simón, ¿eh? Don Simón. Da para unos cuantos. Y el pan para rebajar la resaca. No, a ver, el siguiente va a invadir es de Dante Caro. Y cuidado con Dante Caro. Y es... nos enseña un poco cuando una muchacha, ¿no? Dice, estoy soltera. ¿Qué es lo que pasa cuando una... ¿Qué pasa? Importante. Palabra importante. Soltera, ojo, cuidado. ¿Con tu novia? No, es que ahora estoy soltera. Ahora estoy soltera. ¿Con tu novia? No se aprecia bien, pero ahí es, hay un chico soncillo. Ya ha lanzado, dice... ¡Ya! ¡Me lanzo, eh! No, y aún se ha guardado los calzoncillos, o sea, no ha bajado ahí el helicóptero bueno, directamente. Lo podría haber hecho porque justo tenía la cabeza de alguien ahí detrás y dice, no se hubiera visto. Todo por el humor. Estoy muy frustrado con este vine. Es el típico amigo guapo, hijo de puta, pero guapo que tenemos en el grupo. Yo. Pero guapo. Que se te quiere robar todas las novias, que tiene todos los ligas. Y entonces es lo que hay. Te lo voy a mostrar aquí, ¿vale? Vamos allá. No, verdad. Se ha detectado una amenaza. No, verdad. Porque todos tenemos uno de estos. ¿Verdad? Es que ojalá se extinguieran. ¡Exterminio! Si los dinosaurios se extinguieran, ¿por qué no se extinguen estas personas? Yo quiero amigos feos para ser el guapo del grupo. Lo busco. Me llamo Algo Pasa con Diego. Si sois feos, por favor. Así para ser más guapo, pero también soy feo. Es decir, necesito más feos aún. En verdad no tiene amigos y necesito como amigos. Una fealdad muy extrema. Pues ya está, ya ha terminado. Pensaba que con estos vines íbamos a cambiar el mundo, veo que vamos quedando. ¿Quién se va a cambiar? El de la caca es el mejor. Oye, para el próximo visto lo visto, espero que ahí haya un vine o alguna cosa que nos ayude a ir a mejor. No, eso es imposible. Hostia, cuidado. Uno de Podemos. De Ciudadanos. Dieguito. Andrea, con todo. Muchas gracias. Y claro, entonces se van estos chicos y dices, ahora vendrá un invitado que nos va a ayudar a mejorar el programa. Y de repente te viene Tony. Fuerte aplauso para Tony. Muchas
de verdad, hombre. Tony. Yo digo. Mira, Tony. Tony. Que hace un frío ahí dentro. ¿Qué vienes del refrigerador, no? Claro, un frío de ahí de la hostia. Y al salir aquí con el calor humano, el vaho. Que ahí, pero, decían, una pregunta, ¿y esta peste a Marlboro que estoy aquí como intuyendo? De... La máquina que tenéis dentro, que es una mierda. La máquina de humo. ¿Qué pasa, peña? Te la tengo jurada. ¿Por qué? Jurada. No hay que jurar. Hace, mira, yo te conozco de hace 5 años. De visto lo visto. Bueno, sí, va. Y en los 5 años, cada vez que vienes a programa, tío, que vienes, me fumas en el escenario, tío, me haces cosas que no se pueden hacer. Sí, pues llámeme en tu camerino y no lo viste. Vamos, a mí, tú ya lo sabes. Y la gente que me conoce, o sea, a mí me suda la polla. Siempre. Y me encanta. ¿Eh? De ahí no lo se ve, pero empieza a ver ya un charquillo aquí. ¿Eh? Yo me estaba mojando y digo, hostia. Voy a hacer una secta de... Bueno, os invito a todos, si queréis, el sudapollismo. No sé cómo se hace, no se hace una web ni nada, pero bueno, tengo una libreta y un boli. Quien quiera, oye, que yo quiero ser... pues os apunto y nos sudamos las pollas y venga. Primer mandamiento y único. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, déjalo para pasado mañana, así de 2 días para tomarte la polla. Bueno, la promoción es la promoción. He venido porque, vamos a ver, los que están viendo el programa ahora por la tele, no. O sea, no hagáis caso lo que voy a decir ahora porque ya habrá pasado. Pero todos los que estáis aquí en el teatro, yo estoy en el Teatro Capitol, haciendo un espectáculo que se llama Follamigas, ¿Y de qué trata? De pistachos, Entonces, la semana que viene es la última semana, ¿vale? Quien quiera venir a ver a Tony Mook y al Verbo ir en el espectáculo Follamigas, pues estáis invitados a pagar y venir, ¿vale? Y los que lo estáis viendo por la tele, pues joder, porque ya ha pasado. ¿Me entiendes, no? Es un espectáculo que, bueno, Follamigas y tal, ¿no? Te haría un breve monologuito, pero ya sé que vais cortos de tiempo. Que dirá, no, yo sí, ya, pero vais cortos de tiempo. ¿Vale? Pero solo os voy a hacer un pequeño homenaje a la Frozen. La Frozen, la tía, el chocho helado, vaya, ¿no? Y, porque yo estaba analizando las parejas que llevan años, ¿no? Follamigos, parejas y tal, ¿no? Y entonces, yo me trago 55 veces ya la película Frozen de una niña que tiene 3 años y entra en bucle, ¿no? Y acaba Frozen y digo, la sirenita, Frozen, digo, joder. El Rey León, Frozen, digo, venga, Frozen, ¿no? Pero me sé todas las canciones de la película Frozen de memoria y yo he llegado a la conclusión de que eso en realidad es la banda sonora de un matrimonio que lleva años y años casado. ¿Entiendes? Sí. Años y años. Y el tío, hoy follamos. La tía, por primera vez en años. Luego follando, venga, que me corro. Suéltalo. La cara no, Y lo más patético, me voy a cagar. Ando un muñeco de nieve. ¿Entiendes? Venid al Teatro Capitol y lo veréis. Y luego, por cierto, mira, yo no sé si aquí la gente tiene el móvil encendido apagado. Sí. A mí me suda la polla. Pero también hablo de las aplicaciones, ¿no? Ahora sí. Voy a abrir una. Y ahora haré un plano corto para que lo vea la peña. Venga. Valorar. Tu puta madre va a valorar esto. Has recibido esto. Esta aplicación es el lobo. Mira, hay gente que dice, ¿ves? Y tiene una cosa muy bonita, que es el radar, ¿vale? Entonces yo le cierro el radar. Mira, ¿ves? ¿Qué te diré? Pues mira, 80 metros. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos rojos. ¿Se ve? 8 puntos rojos. Vamos, 80 metros, o sea que hay 8 personas, ¿me entiendes? No, hay muchas tías apagando el móvil. Dios mío, que estoy operativa. No sé, la más cerca, mira, escucho aquí. Mira. Vamos a pillar alguna. Mira. Miriam. 34. Miriam 34. ¿Dónde estás? Oh, sé que estás aquí. Miriam. Sé que quiere follar. ¡Mírala! ¡Es esa! ¡La ha localizado! Y ha levantado la mano la hija puta, la amiga de AG. ¡Es ella, es ella, es ella! ¡Eh! A ver, Miriam. Miriam. ¡Hostia, Miriam! Detalles. Interesada, ¿eh? Nuevas amistades. Ah, no pone nada de... Ha puesto por el culo. ¡Hostia! No, esto no folla. Bueno, mira lo que...
Albertito. Javier, fuerte aplauso para Albertito. ¿Qué has venido aquí a buscar a ver si también te hacía lo del radar? Espera, espera, aquí. Espera, no, que le coma la boca. Es que Albert me sigue. Y me tiene en Twitter. Bueno, que vi que en Folla Amigas estaba Albert también. No, él participó conmigo. Es que hay algo más importante aquí. He abierto Grindr. Grindr. No, no, él es... Grindr. Grindr. No, es como el Grindr, pero de nojete. Es lo mismo, pero de... ¿Y tú cómo lo sabes? Claro, el atrapamoña. Sí, sí. Pero mira, hay 3 a 0 metros. No, a ver si será Tony, será Tony. No, yo, el lobo, guapa, lobo. Mira, 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 mira. Pollón 25, 0 metros. En primera fila, pollón 25. Si sos, no, yo no soy. Te sabe un niño. Yo si lo veo, me caigo y lo peino para adentro. ¿Y este qué? Culito inquieto. Ah, mira. ¿Tú, puché? ¿Qué tiene pinta esta, sí? No, juro que no. Pero sí. Yo le he mandado un mensaje, si te suena, soy yo. Y nada, a ver, es que me sigue a todas partes. Ya. El tema Twitter, ¿sabes? Te sigo. Digo, no, voy a comprar el pan, si quieres seguirme, tú mismo, ¿no? En fin, que todos los que estáis aquí ya sabéis que queda solo una semana para Folla Amigas. Los que lo estáis viendo por la tele, ya se ha pasado el tiempo. Y gracias por invitarnos a venir a este último programa, ¿no? Es último, ¿no? Hombre. De la temporada, ¿no? De la temporada y probablemente en Barcelona y probablemente de la historia. Hostia. Y para eso me hace venir, ya no hay más. Hombre, claro, para cerrarlo por todo lo alto. Vamos a hacer aquí y por todo lo alto. En toda la historia, alto. No fuera menos ya. No. ¿Estás todo visto? A ver, el próximo que se la meto, ¿qué te meto? No, es que. No me hagas explicar aquí el último programa lo que va a venir después. No, es que algo va a venir. Ya está, es como visto lo visto. La mierda, no hay nada que hacer. Visto lo visto. Bueno, amigos, yo tengo aquí un amigo que sé que está ahí. Sentado porque ya ha participado, yo vengo ahora, es que vengo del teatro, de actuar, ¿vale? No me ha dado tiempo de verlo y nos vemos de guasaperas. Es raro que dos humoristas coincidamos, los que viven lejos, ¿no? Que es el maestro Ignatius, y pido que suba al escenario, por favor, porque quiero hacer un... ¡Fuerte aplauso para Ignatius! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dime de la comedia! Amigos, no sabéis, bueno, el aprecio y la admiración, y se lo vale. ¡Qué feos somos, Ignatius! No sabéis... Esto es un hombre, me cago en la puta. Mira, la barba. ¡All right! La gente que va de hipster con la barba y se depila los huevos, que no tiene sentido. Míralo, barba, pero pelo en el pecho también. ¿Me entiendes? Un hombre. Admiración. Y yo creo que este es el humorista, que yo sepa, que más veces se le ha visto en televisión con la barriga al aire. O en directo, ¿no? Qué bonita barriga tiene. Posiblemente sí. Vale. Aguanta el micro. Hoy me he traído esta camiseta, mira, la he firmado. Sí, sí. Okay. Voy a hacer un homenaje y voy a enseñar todo mi barrigote. ¿Vale? Okay. La barriga de Tony Book en exclusiva, Ignatius. Quita tú, va. Un aplauso que si no da vergüenza. Sí. ¿Alguien la quiere? ¡Yo! Muchas gracias. ¿La tiro que me devuelven? ¿Alguien la quiere o no? ¡Yo! Oye, pero Tony, ¿no? Bien, Ignatius también. Tengo que estar a la altura de mi parodia. A ver, estos tíos cómo se irán para casa, ¿no? Yo me saco la polla en 2 segundos. No, tú guárdala para dentro. ¡Pam! Sí, tú vas poniendo la cámara. Hay muchos jóvenes ahora que se están mirando entre ellos como diciendo, ¿de verdad esto solo vale 5 euros? ¿Hombres adultos desnudos solo para nosotros por 5 euros? Sí que están buenos. En la calle Aribao y por ahí, ni 5 euros. Está lleno de hombres, osos, tatuados, maduros... Iron Man. Señores y señores, bueno, Ignatius Parrais. No, ¿cómo que señores y señores? Señores y señores. No, Ignatius. Señores y señores. Esto sí que va a ser un cuerpo. Vamos. Es que falta, aún falta Tony y Eva. Pero. Es el momento. Pero ya lo ves, claro. ¡Sí, señor! ¡Remaira! El más viejo y es el que tiene el mejor cuerpo, ya verás, cabrón. ¡Hostia! ¡El lampiño!
Bueno, amigos, no os penséis que yo, esto mira, me voy a poner hasta la gorra del revés. ¡Reivindicamos! Esto es, nos desnudamos delante de las cámaras. Somos así. ¿Qué ha pasado? ¡Somos así por dentro! Bueno, amigos, Valentín, aquí te quedas con el marrón. De paso, pedimos disculpas también, hostia, ¿no? Toni, Ignatius. Hijos de puta. Entonces, Albert, claro, ahora nos quedan aún 5 o 7 minutos de programa. Entonces, yo creo que este programa gana mucho con tu piel al aire. Traje de saliva voluntario. Falta una tía, me cago en la puta. Una tía que suba y se quiera quitar la camiseta. No, aunque se quede sujetado. No. Hombre, hagámoslo. Es que parecemos. Parece esto en arena. Por favor, pido la presencia de una tía que no tenga coño para quitarse la camiseta. Si no tiene coño, va a ser una tía. Las tetas no le falta. El sujetador y ya está. Falete o tiene coño. Falete el otro. Que sube el vicio. Estoy negado de subir. Tony. Que no, este programa no se termina hasta que suba una tía aquí. Tú, la de primera fila, ¿sube o te subo? Venga, tú. Pero no te piden ni las bragas ni nada. Te pide un el poco de. Sujetador. De tabaina. No hay que enseñar tetas. Es que es. Él no. Después de esto, tu dignidad está salvo. Mirándonos a nosotros, ¿cómo estamos? Y nos cortamos el pelo. Sí, no. Venga, va. A peor no puede ir. Mira, la que suba tiene dos entradas gratis para mañana para ver Follamigas en el Teatro Capitolio. ¿Vamos? Ya, dos entradas gratis. Ahí tenemos una voluntaria en la pose. ¡Fuerte aplauso para la voluntaria, hombre! ¿Qué? Una, ¿eh? Una de 700. Bueno, esperamos. Y mira cómo votan. Esperamos. ¡Joder! Esperamos que sea portuguesa. ¿No eres portuguesa? ¡Eh! No, no. ¡Eh! A la de tres, toda la sala. ¡All right! ¿Vale? ¡Una, dos y tres! ¡All right! ¡Liberémonos, por favor, de la moral! Señores, señores, la comedia desnuda de Barcelona. Albert Boira, la chica que no sé, Toni Buch, Ignatius Ferrai y Toni Nieva. Fuerte aplauso para ellos. No, y Toni, tú no te vayas. Siéntate. Nos tapamos así un poco. En medio. Nos tapamos, ¿no? No, coño, yo estoy haciendo pesas para exhibirme. Rosa Díez desnuda. Venga, va. Rosa 10, portada del interview. Que me quedo yo. Ah, vale. El Iron Man. Es que. Que hemos quedado para ir al Sahara en la semana que viene para correr, ¿eh? Pasa una cosa. No me vengas, pasa una cosa. Otro día. Ignatius ha tenido tiempo de cambiarse. Yo tengo. Aún tengo vergüenza de las cosas. Tú no. El mundo es. Ignatius lleva toda la noche. Me van a dejar. Me lleva diciendo toda la noche. Me van a dejar decir dónde voy a actuar. Y yo. Que no vienes para esa mierda, tío. A mí me dijeron que vendría la entrevista. Ah, sí, pero. Y yo estuve todo el rato esperando que entrara un entrevistador. Empezó a contarnos aquí. Pero no, y en lugar de un entrevistador he entrado yo. Que no les importa una puta mierda. ¿Dónde no. cojones actúas? Dentro, este próximo mes, Ignatius Ferrai, Barcelona, esto no hay que perdérselo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Días? No vayáis. Y vestido, además. ¿Es esto promoción? No, pero no vayas. Pues meten cocaína en. Yo no iría. Yo ni siquiera sé qué día es. Pero me parece que el mes que viene actúo en un sitio que se llama El Stand-Up y luego en un pueblo que se llama Calella. Vale. Y Manol Arias ya lo ha visto y ha dicho en su Twitter, es mejor que follar el show de Ignatius. Vamos a hacer una cosa. En el vídeo aquí aparece todo, de arriba abajo, día, hora, sin camiseta, dress code, todo. Hasta las blogueras de moda pueden ir, todo el mundo. Entonces, sí. Otra cosa es que lo entiendo. Blogueras y lesbianas. Ay, me callo, perdón. Ahí estaremos atentos, Ignatius. Gracias por venir, gracias por desnudarte, no lo tengo tan claro. No, pero se queda aquí conmigo, joder. Sí, no sé si tienes más tripa o pelo, es como una mezcla de las dos cosas. No, pero está bien hecho, es un fofisano, eso que se dice ahora. No, no es verdad, no está mal, joder. Es lo que se lleva ahora. El otro. Es fofisano. Madre de Dios. Esto que lo veía luego mi mujer. Hostia, y mi niño. Se me ocurre que te comería las tetas si no me dieran asco.
qué frase, ¿no? Cuando te mueras te harán un montaje de esos en blanco y negro. ¿Es que te comería las tetas? No, estábamos acabando un programa muy blanco. Te lo chupa, pero luego a todos, a los 700 que hay aquí, os esperamos en la puerta, ¿no? Pero sí, joder, he creado un monstruo. Venga, no, mira esa tetilla. Hostia, tiene pecho de mujer, ¿eh? Es el pecho de una cabra amamantando a sus niños nigerianos. Mira qué ubres. Mira qué pezonera. Míralo, hostia. Esto en el RedTube entras y dices, eso yo no lo veo ahí. Yo, seguro que le sale leche, este está preñado. Yo he pasado una cosa. Mi hermana tiene criterio. Cuando de repente la miro y veo que hace cara de... Pensaba que no se tenía. Mi padre vomitaría. Digo, hostia, igual nos hemos pasado. Iba a meterte... No me hostia, metas nada. ¿Cómo suena esto? Iba a meterte un PowerPoint que quería hablarte... Hostia, me va a lamer la calva. Quería hablarte de los peligros de los niños en Internet. ¿Vale? Y este es uno de los peligros que mi hija acabe viendo esto dentro de unos años. Papa, ¿qué cojones es eso? ¿Vale? Y quiero hablarte de los peligros de los niños en Internet. ¿Por qué no quiero que mi hija vea Internet? Venga. Yo Internet en casa lo tengo en una habitación, lo tengo con llave y ella me pregunta siempre, papá, ¿qué hay ahí en Internet? Y yo, no hay nada, es aburrido. ¿Y tú qué haces siempre en Internet? Yo veo arte, veo cosas documentales de nazis de la 2 y quiero hablarte un poco de eso. Y he traído un PowerPoint, si quieres lo podemos poner, espera que me ponga así. Para no parecer tan mierda, ponemos el PowerPoint, si quieres. Es imagen corporativa, la típica que encuentras, imagen de empresa, un padre con su hijo viendo Internet. Esto es una puta mentira, ¿vale? ¿Quién mira así Internet con su hijo, vale? Los dos sonriendo como diciendo, papá, esto es una mierda, ¿por qué nos reímos, no? Todo tan blanco, todo tan maravilloso, mira, hijo, el RedTube. Ah, papá, es increíble, mira, un bucaque. ¿Quién cojones ve así Internet con su hijo? Vamos a la segunda fotografía que he encontrado. Un padre buscando ventiladores, ¿vale? Ventiladores de segunda mano con sus hijos. Mirad qué pelazo como calvo. Me fijo siempre en el pelo. Esa niña que se toca el pelo. Y ese niño detrás con ese pelazo. ¿Quién ve Internet así con sus hijos, vale? Esto es una puta mentira. Esto es la típica imagen corporativa. Y la imagen de verdad de un padre viendo con su hijo viendo Internet por primera vez. Ahí está, en un cibercafé, aún hay gente que va a los cibercafés y ese padre le está enseñando todos los secretos que hay en el RedTube, ¿vale? Para que no se equivoque, para que vaya un poco la guía, ¿vale? El squirting, no se sabe lo que es un squirting. A ti te han hecho un squirting, por cierto. Tony, Tony. Squirting. Vale, luego mi hija me pregunta siempre por el tema de la evolución y tengo mucho miedo. Yo le digo que no venimos de la evolución, no venimos del mono, nos ha creado Dios. Porque tengo miedo de que ella descubra la evolución de Mickey Rourke. No sé si sabéis quién es Mickey Rourke, ¿vale? Mickey Rourke a principios de los 80 era guapísimo, ¿vale? Todo el mundo lo recordaremos por 9 semanas y media. Por cierto, 9 semanas y media fue mi primer recuerdo erótico de niño. Se la tuve que grabar a mi hermano en VHS porque él trabajaba y tuve la mala suerte de ver la película con mi madre todo el tiempo diciéndome, tú no deberías ver esto es muy verde. Esto es muy verde, ¿eh? Al final la vi, me metí en la cama y tuve mi primera experiencia sexual, me froté, ¿vale? Y de mi interior salió una extraña pus. Al día siguiente se lo dije... Se lo dije a mi madre, mamá, me salió una pus anoche, ¿lo ves? Tú no tenías que haber visto esa película. ¡Tony! Mickey Rourke, a día de hoy, en Google Imágenes, después de pasar por todos los infiernos de la cirugía estética. Mickey Rourke, después de el drama del alcohol, del boxeo, ¿vale? Se convierte en otra persona y durante todos estos años lo hemos visto en programas de televisión con una falsa identidad. Pero luego cae en su error y dice, hostia, quiero volver a ser el actor que era en Hollywood, quiero volver a ser el guaperas que era. Y llama a su cirujano y le dice, tú tienes hora para cogerme, ¿me puedes operar? Y dice, ven que te voy a operar y me vas a poner guapo como antes, tú ven que te voy a hacer otro. ¿Vale? Te voy a operar que vas a parecer, vamos, un puto guaperas. Mickey Rourke vuelve al cirujano y le opera la cara, ¿vale? Y lo convierte en esto que vamos a ver ahora. El cirujano lo transforma en esto y Mickey Rourke le pide un espejo y el cirujano le dice, no tengo espejos. No hay. No, dame un espejo. No, Mickey, no hay. Le da un espejo, Mickey Rourke se mira al espejo y dice, hostia, no estoy tan mal. No estoy tan mal, claro, viniendo de donde venía, ¿vale? De la Campos. Y la puta mala suerte de que lo vuelven a llamar de Hollywood para hacer películas Iron Man, super películas de la hostia, ¿vale? Pero no contento, vuelve a hacerse una operación, ¿vale? Dice, aún puedo mejorar. Y su cirujano está en plan creativo. Y vuelve otra vez al hospital donde el cirujano le opera, ¿no? Hazme lo que quieras, hazme lo que quieras. Última evolución, no, última no.
Nueva evolución 2015, Mickey Rook, que ya no se conoce ni a él. Está como en una cafetería tomando café diciendo, hostia, qué raro que nadie me reconozca, nadie se quiere hacer un puto selfie conmigo. Aquí yo tranqui tomando café, el pelo ese que parece una peluca de los chinos. Y la próxima evolución de Mickey Rook, próxima, posiblemente sea esto, una patata, y el futuro de Hollywood será este, ¿vale? Una patata, el cirujano le dirá, te has convertido en una patata, y estará súper contento, ¿vale? Muy rápidamente vamos a pasar, escúchame. Yo me autocorto, me autocensuro, como vamos falto de tiempo y habíamos quedado para ir a Travelos. ¿Sigo con el PowerPoint? Vamos a seguir con el PowerPoint. Otros peligros que tengo de que mi hija encuentre cosas de internet, ¿vale? Se llama Paqui y Paqui, a Paqui lo que le gustan son las pollas, ¿vale? Lo que pasa que todas sus amigas son testigos de Jehová y a las testigos de Jehová y las pollas no van juntas, ¿vale? Y Paqui siempre está con el tema de sus amigas, vámonos a las pollas guay, ¿vale? Ahora entra en el bucle polla y ella decide hacerse una foto y se la envía al grupo privado que tiene de Facebook con el error de ponerla en público, ¿vale? La pone en el muro y a la mañana siguiente la madre la llama y le dice, Paqui, ¿la foto de la polla qué? Mamá, no sé de qué me estás hablando, ¿vale? La historia ya la podéis sacar vosotros en vuestra imaginación, podéis trabajar. Es arte libre. Siguiente peligro, que no quiero que vea mi hija, un padre que da de comer a su hijo, lo tira a él, ¿vale? Para que se lo coman unas ardillas. Imagina que, si mi hija ve esta foto, ¿cómo le explico yo esto, ¿vale? El padre se cansó de ir con el zoo, con el niño, todo el tiempo preguntándole, papá, ¿eso qué son las jirafas, los putos osos? Pues ahora me enfado, me canso y te doy de comer a ti mismo las ardillas. Y un niño de Podemos, ¿vale? El típico padre de Podemos que dice, perro flauta, música de cantautor, que mi hijo ya empiece ya aquí, tipo, ¿no? Que ya es la mierda, esto es el futuro que tenemos. Y Albert Rovira, claro, del... Albert Rovira, el de Ciudadanos. Sí, es que yo le cambio el nombre. Albert Rivera. Albert Rivera, cuando fue DJ en Ibiza, ¿vale? Y lo último, un vídeo que tengo miedo de que mi hija lo vea, ¿vale? Es un vídeo de El Cruising Balear. ¿Lo podemos ver? Piensa que llevo 2 horas preparándome esto en casa. Porque yo ensayo 2 horas. Durante todo el mes me digo, son 2 horas, ¿vale? Y lo voy ahí preparando, ¿vale? Y ya está. Y él actúa en... Toni Nievas, Álvaro Velasco, Ignatius Farray. Un fuerte abrazo para ellos. No tengo pelos en la espalda. ¿Me los puedes afeitar, por cierto? Hace como 6 años que empezamos esto que se llama Visto lo Visto. Y cuando lo empezamos porque no teníamos otra alternativa. Nos echaron de Catalunya Radio, no teníamos otra cosa y nos tuvimos que buscar la vida. Y cuando nos buscamos la vida, si nos llegan a decir que 6 años después lo último que veríamos en este programa eran a 3 tíos medio calvos enseñando pezón, con las tetas bastante peludas, pues habría dicho, igual no merece la pena. Pero han habido 2 cosas que han merecido mucho la pena. La primera se resume en Mercé, en todo el equipo que le ha seguido, en los productores, en los realizadores, en la gente que ha estado aquí ha creído en que había una cosa que se llamaba Visto lo Visto y que más allá de la tele podíamos llegar a mucho público y hacerle reír, entretenerle y divertirle, más allá de las cosas que se hacían. Y esto, hostia, por ellos ha merecido la pena.
Y la segunda cosa por la que ha merecido la pena, sois vosotros, los que estáis aquí y habéis venido cada semana, cada mes, cada día, cuando veníais a verlo a internet, a ver unas fricadas de unos tíos que hacían humor o entretenimiento o contaban sus cosas o sus mierdas o sus paranoias, de tíos calvos y peludos que han acabado este programa 6 años después. Si me pongo a mirar y digo, ¿ha valido la pena? Pues joder, sí ha valido la pena. Esto ha sido visto lo visto, han sido 6 años y la verdad es que nos han hecho muy felices. Muchas gracias por haberlo hecho posible. Sois la polla y nos vemos en otro mundo con alguna otra cosa. ¡Hasta la próxima!